hello hello good evening everyone so um, welcome welcome back welcome to another lesson for today i um, am a little bit excited because we're going to be talking about conjunctions we're also going to be covering um, well a little bit about um, modal verbs which are probably one of my favorite um, topics in english because it is tricky it is sometimes very hard to understand how they work but still you know modal verbs are pretty cool and they help a lot in different situations so those are um, very interesting and useful verbs that we're going to be learning about this evening and uh, as per usual of course we're going to be having a question at the very beginning of the lesson and i'm going to start asking you guys that question in just a bit um, but yeah for now before i get started i just wanted to know are there any doubts, any questions regarding the platform or, um, any situation you may have happened to come across regarding English in the last couple of days or everything is clear? ¿Alguna duda que podamos tener de momento acerca de la plataforma o acerca de, um, no sé, cualquier situación que se hayan enfrentado en estos días o, o tenemos todo, todo claro de momento? bueno parece que al menos los que estamos acá tenemos todo claro okay so um as i mentioned i am going to start with a question you guys please get used to it because it's going to happen all the time okay today i will start with trickier questions it's going to be a little bit harder uh it's not your regular um, kind of question and uh, well as i said at the very beginning of this class i will expect from you to answer with a phrase you know not only a word not only something short but if you can try to make it a phrase try to make it a statement try to explain um, the, the reasoning behind your answer the question for tonight as i said is not as simple but it, still it's not too tricky it's simply uh, what is your favorite hobby what is your favorite hobby everybody has like things they like to do on their free time um, so that's what i want to know today Today, so what's your favorite hobby okay arnulfo are we um, providing the answer to the question uh, good evening everyone good evening well in my case uh, my favorite hobby is play soccer with my friend when i have time oh hi pretty cool are you part of like competitions or it's only for fun uh, it is a competition oh pretty cool nice very good thank you for sharing yeah that sounds pretty interesting you know um, playing or practicing a sport is always healthy always good because you have fun you're also um, keeping yourself in shape and you get many benefits from from practicing a sport so very nice thank you for sharing Okay, how about the case for, let's say, um Maria, Maria de Mendoza? What is your favorite hobby? Uh, good, evening. good evening. My favorite hobby is to to go to eat with my daughter and my son. Okay. For example, cool. pizza or pupusas. Uh -huh. Okay, <laughs> or nice. Stars. Okay, very cool. Yeah, that sounds pretty interesting. You know, going to eat, going out for, I I would say probably for dinner, right? Más que todo para la cena yes. or, or at any time. Mm -hmm. Any time. Oh, okay, cool, nice. So yeah, going to places um to eat is always a fun activity. Also, when you have the chance to try something new. I like to do that when I have chance I mean with my, my my sisters or my girlfriend I like to go out and you know try a new restaurant try something we haven't tried before if we go to the, like the tacos place and they sell burritos so just try a burrito one time so yeah that's that's a very good activity good thank you for sharing maria okay how about the case for um ana mayora tell me ana what is your favorite hobby? Good evening. Good evening. My favorite um, is um, watch TV, um, walk, um, walk. Okay. Nice. Very good. Um, so you, uh huh. Travel. Who doesn't like good, that? Go to the beach. Okay. It's okay. Great, 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 great! Yeah, watching TV. Uh, I mean, lot, tons of people do that, you know. Nowadays, however, I think the TV aspect of it, like while watching like cable programs, is not as common. Like nowadays, all that we do or what we normally do is we have like Netflix or other apps that we like to watch. But it's still, you know, watching TV takes um, a very good uh, place when it comes to hobbies or when it comes to free time activities traveling is also a very interesting thing in my case i can say that that's one of my favorite things to do also you know having the chance to like visit new places it is always very interesting so nice very good thank you for sharing um, you. anna okay now uh, let's hear from sandra how about you sandra what is your favorite hobby hi good evening, good evening. Uh, my favorite hobby is go to swim Oh cool! Do you have a pool by your house? No. No. So you have to travel to go swimming. Yes. Oh okay, but still, you know, it's nice that you have. Uh, I mean, that you like to do the activity, and also you, you put the effort on it just to go and, and get to to swim for a bit. And yes. as the same as I mentioned um, with Arnulfo before practicing a sport like that is very interesting because you keep it healthy and also you have fun if you like it you have fun so very good thank you for sharing um, let's hear now from jancy sanchez we're going to start with sanchez tonight so tell me what is your favorite hobby my favorite hobby is reading watching documentaries cooking and, and more <laughs> okay <laughs> okay, good good you know reading watching documentaries and cooking nice yeah I think um, back in the day like five years ago I would say that that was me as well Reading was one of the most important things that I used to do. I'm trying to get back to that um, just two days ago this is way spanish Con el grupo anterior les dije, cuando eh, hablamos una vez acerca de eso, como de um, hablar acerca de los libros, películas o, o canciones favoritas, parece que eso era o serie favorita, varios, o sea, nadie casi mencionó libros, casi nadie dijo, ¿verdad?, que le gustaba leer. Yo les comentaba de que hace tiempo yo leía mucho y últimamente casi no. Ah, pues ya ellos les dije que iba a intentar conseguir un libro para volver a leer. And I did it. Así que si conocen a alguien del grupo anterior, le cuentan, ¿verdad? Que no, que no mis promesas. Así que, ajá. O sea, conseguí And yeah, watching documentaries is always fun. You get to learn new things. You get to learn... Well, in my case, the documentaries that I love to watch are about, like, the human history, like the things that we have been through. Um, Mostly a topic that really, really catches my... My attention is the world wars, like all the wars that we have been through as as humans. Um, so yeah, I also enjoy watching documentaries and cooking too. Yeah, cooking is one of the best things that is out there. So I completely share your your likes. Very good. Thank you for sharing. Okay, now let's hear from um, Katya. Katya Serrano, tell me what is your favorite hobby or hobbies. Hello, good evening. Hello. And um, my favorite hobbies are um washing series mm -hmm. and go out with my family. Okay, cool. What is the most recent series you have watched? I love watch um, romantic series in next oh really <laughs> pretty interesting the dramas is okay <laughs> Okay, you're like my sister then i can give you her number <laughs> just kidding yeah she okay, loves okay. to do that sometimes you know it's kind of it's kind of complicated because i like to watch things with her like action series um let's, let's say an example Peaky blinders or things like that um but we have problems when whenever she starts watching a drama nobody can bother her like if for example I, I ask her like let's go for a walk and she's watching a drama she's like no i'm busy now so i'm like come on you're just i mean let's spend some time together but whenever she gets to watch like a new a new drama nobody can get her out of that until she finishes así que pierdo a mi hermana por completo cuando Sí, es, es, es adictivo, creo yo. No sé, a mí nunca me pasa mucho con la con la tele, but still, yeah, in her case is like that. Like, if I'm watching something, I'm watching a game, I'm watching any anything that I like, and she calls me, I'm like, what happened? I, I mean, I'm on my way, you know, to see what happened. But if I ever call her when she's watching a drama, she's she's gonna get mad, she's gonna get totally mad. So, yeah, that that happens pretty often. Okay, Arnulfo, quería mencionar algo, perdón. In your case, teacher, what is your favorite hobby? Oh, thank you for asking. Well, if I am to be honest, my favorite hobby nowadays is actually um, going for walks. You know, I enjoy going for walks. I enjoy like spending—I don't know—maybe like the sunset outside. Um, so yeah, that will be one of the things that I love to do. Of course, listening to music is there as well. And driving. Like whenever I have the chance to drive long distances, I enjoy doing that. So, yeah. It's so cool. Yeah. Thank you for asking. Okay. How about uh, Jamie? Solo dos personas más y luego vamos a la clase. <inaudible> Así que, Jamie Lopez, tell me. How about you? What is your favorite hobby? My favorite hobby is, is talking on the phone with my friends. And watching anime. Okay, very nice. Yeah. So talking on the phone with your friends and also watching anime. What is your favorite anime? Bleach. Oh, really? I have been trying to watch Bleach for a long time. The same with um Kimetsu no Yaiba. And uh, there's another one that I have well I wanted to watch uh, Dead Note before, but then my sister watched it and she told me that it's not the best thing out there. So I was like, you know what? I'm not so, I'm not going to spend my time on that. So yeah, but pretty cool. Nice. Very good. Thank you for sharing. Uh, and now the last person for the night is going to be Melendez. Jancy Melendez, tell me, what is your favorite hobby? Uy, tenemos problemas de audio. I cannot hear you. Okay, let's see if we can try again. Um, Elizabeth, yes, tell me while we wait, we can hear you. Tell me, what is your favorite hobby? <laughs> Good evening, teacher. Good evening, everyone. Good evening. My favorite hobby is reading mm -hmm. the book. Yes okay, and what is the most recent book that you read? what was the last book that you read? and the last book eh, i read, I read eh, civilizaciones mm -hmm. okay, interesting. yeah, it sounds, is it about history? Too, or that? yes, yes, yes. It's it's a, good good it sounds history. like it is about history. Yeah. all right, very nice, very good. Yeah. Okay. <clears throat> desculpe é des como você obra oh. a uh, play play sim é as matemáticas acadêmicas have have for tomos versions For versions or for uh, volumes, volumes as translation, volumes. For volumes. Mm -hmm. volume. oh. Yes, it's interesting. Yeah, it sounds I like enjoy. It like... Yeah, nice. It's nice yeah. that you know that you enjoyed it. How long did yeah. it take you to read it? For how, for how long did you did you read uh, the play? And i read uh in my house. Oh. No, ¿por, por cuánto tiempo. How long? Like how, how long did it take you? Yeah. Um, I read for uh, six months. Oh wow, yeah, that's yeah. quite some time. Yeah, six months. Okay, yes. but still very nice, very very good. Okay, maybe when one day, I don't know. These questions. Una cosa que sí quiero que sepan es que estas preguntas no las tengo anotadas, sino que cuando voy entrando a la clase de lo que se me ocurre, ahí salen las preguntas, ¿ok? Um, pero en algún momento es probable que hablemos acerca de, qué sé yo, como les decía, ¿verdad? Películas, música, libros, obras, revistas, favoritas. So, that, those are going to be the questions. Sí, usualmente trato de recordar quién a quienes les he preguntado para no repetir siempre y, y preguntarles a las personas que no les he preguntado antes. But, um, excuse me, because we're not going to have time, you know, to like all the time be sharing, but still. nice uh nice job and thank you guys very much because you provided long answers and that's really really appreciated okay so now we're going to be uh diving into the topic for tonight and the first part the first stop we're going to be making is related to conjunctions okay now conjunctions are very interesting words that we are going to be using pretty often they're Not as important, of course, as, as nouns, as, as verbs, adverbs or adjectives, but they are still their own group, ¿sí? Al principio de este, de este curso, de hecho, principalmente lo que se trata es, ¿verdad?, de hablar de acerca de, de algunas, eh, como grupos, ¿sí?, de, de las diferentes palabras que se pueden formar en cuestiones literarias. O sea, al principio teníamos los adverbios. Adverbios y también se hace mención bastante de los adjetivos. Entonces, para que se vaya conociendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los adverbios o cuáles pueden ser algunos adverbios y los adjetivos? Ahora, las conjunctions igual eh, son un grupo, son varias palabras, pero principalmente nos vamos a estar enfocando en dos, ¿sí? And and but. Pero aparte de esas están or, nor, y son alrededor de um, siete las principales o las más comunes. pero ahora nos vamos a enfocar en estas dos que son las que quedan por encima casi que de todas, ¿verdad? And and but, sí. So, in the middle, whenever you're going to use a conjunction, you have to keep in mind that what they do is that they join two ideas together. Yeah, so their role is basically like cement, okay? They try to um, glue both ideas together. Ese es como el rol principal de las conjunctions. El tratar de unir dos ideas o tratar de hacer que dos ideas que tal vez en algún caso pueden estar separadas o desligadas entre sí tengan algún sentido, dependiendo, claro, de la conjunción que se use, ¿sí? o la conjunción que vamos a estar poniendo en el medio. Normalmente se utilizan en el medio. Hay algunas que se utilizan al final, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar revisando algunos ejemplos de estas. So, for the ones that go in the middle, it's an exciting city. Yeah, it's an exciting city, but the weather is bad. It's an exciting city, but the weather is bad. When are we going to be used, but then? Well, but is used when you're going to introduce a detail that goes in a different direction from the previous um, sentence or the previous idea. Let's say that you have a positive idea about something. You're saying that um, do you like to watch um anime let's say you like to watch anime but it almost never is um or let's say but i have to pay crunchyroll to watch it okay so that's like a contrary a contrary situation to the good thing that you were mentioning estamos hablando verdad acerca de una situación que es algo positivo o sea, se puede usar de ambos lados claro i can say for example uh Bueno, a, a couple of years ago El Salvador was very dangerous, but it was still a very beautiful country. Sí, entonces siempre utilizamos but cuando vamos a hacer un cambio, ¿verdad? De dirección. Yo estoy mencionando algo positivo o sino algo negativo y la siguiente oración va a ser lo contrario, va a ser o positiva o negativa, ¿sí? Entonces, en esos casos es cuando utilizamos conjunctions y una cosa importante también a mencionar Uh, que las conjunctions a veces se utilizan en otros contextos, en otros momentos, pero los, los usos principales de estas, principalmente estas dos, but and end, son, eh, ¿verdad? En el medio de dos ideas distintas, o sea, dos oraciones, um, porque a veces aquí, por ejemplo, son ideas bien cortas, ¿verdad? It's an exciting city, that's something relatively short, and then we have but the weather is bad. Entonces, igual, ¿verdad? Una idea bastante corta. A veces van a haber ideas que son un poco más largas. O sea, ustedes pueden decir, I would like to go to the park this afternoon, but it seems like it's going to rain. Entonces, siempre está el but ahí en medio, ¿verdad? La, la oración es más larga, pero igual el ejemplo o el uso se mantiene siempre siendo igual. Um, so, yeah, that would be an example using but. Uh, en poco van a dar ejemplos ustedes también, así que vayan pensando en ellos. It's a big city and it's not too crowded. Cuando entonces utilizamos and como conjunction, ok, como conjunction and lo vamos a utilizar cuando ambas ideas van de la mano, van básicamente siguiendo una misma línea. Si, por ejemplo, estamos hablando de cosas positivas, vamos a mencionar otra cosa positiva. Si estamos hablando de cosas negativas, vamos a hablar acerca de otra cosa negativa. Digamos, uh, the rented car is very expensive. and it's all scratched. Entonces son dos cosas negativas, ¿verdad? El carro el rentado es bien caro y está todo rayado. Entonces, those are two negative things in the same sentence. But still, we can say for example, um, the iPhone takes great photos and the battery lasts very long. Sí, entonces ahí tenemos dos ejemplos de cosas positivas, o sea, el teléfono, el iPhone toma buenas fotos y la batería dura bastante. So there we have Two examples that are positive. That's a proper, a very proper use for conjunctions. Okay, then the ones that we're going to be using at the end. A ver, esta es una cosa del inglés que para las personas que tengan interés en traducir, en ser traductores en algún punto o intérpretes, como ustedes lo puedan, eh, como se refieran a a, a, ese, a esa profesión. Esto es una de las cosas que a veces les causan dolores de cabeza. Más que todo. Al hacer el tipo de traducción o interpretación que se llama simultánea, o sea, que ustedes van siguiendo la misma idea de lo que va diciendo, ¿verdad?, quien está hablando. Ya dejando de lado incluso la idea de que es muy difícil estar escuchando y a la misma vez estar di diciendo lo que la persona, o sea, está produciendo, tenemos estas palabras, estas conjunctions que están al final, ¿sí? Cuando se presentan este tipo de oraciones, es muy, muy, muy fácil cometer errores como intérprete, ¿ok? Porque estas conjunctions, a pesar que están al final de la oración, el rol que estas juegan está en el medio. Y en el español esto no se da, o sea, una conjunción no se pone, una conjunción no se pone al final en español. Entonces ustedes, como diría un buen salvadoreño, ya metieron las cuatro. Cuando se vienen a dar cuenta de que la, de que la persona que está hablando inglés, a quienes ustedes le están interpretando o, les, o para quien están interpretando uso de esa conjunción al final, ¿ok? Así que estas son bien complicadas eh, y se los explico de esa forma porque así también entendemos, verdad, que ellas a pesar que están al final, su uso o su significado se va a utilizar en español en el medio o a veces incluso al principio de las oraciones. Así de complicadas pueden ser. O sea, si ustedes están como les digo haciendo ese tipo de, ese tipo de traducción se pueden equivocar feo con estas porque específicamente esta do sí es una de mis favoritas me encanta utilizarla pero eh, por lo mismo porque o sea genera esa duda verdad ustedes hasta este punto digamos eh, van diciendo su, su idea verdad o sea vamos bastante bien it's a big city it's not too big sí alguien puede puede ya estar traduciendo verdad eh, es una ciudad grande no es muy grande pero este do sí Significa aunque. ¿Ok? Y el aunque en español lo vamos a poner al principio de las oraciones. O sea, decimos, aunque es una ciudad grande, no es muy grande. Así que ahí está lo que les digo. Genera un problemita, ¿verdad? A la hora de traducir de forma simultánea. Claro, si ustedes lo están tomando de un libro, o sea, ahí van escribiendo, ahí se encuentran, it's a big city, it's not too big though. O sea, no hay problema. Ya se van a recordar que esto significa aunque y que va a estar al principio, ¿verdad? Si lo tienen que traducir en algún punto y es muy común eh, utilizar esta, esta conjunción como les digo es una de mis favoritas la uso muy muy a menudo porque genera esa duda o sea digamos yo le puedo decir a alguien o sea yo me encuentro con alguien y estoy caminando hacia una clase eh, en la universidad y me dicen hey are you going somewhere y yo tipo yes i have to uh, bueno digamos estamos hablando platicando verdad like yeah the game was really good and i like how the defense played and all that uh, however I... perdón perdón I have to go to class, though. yo digo, tengo que ir a clase y ahí está, ¿verdad? Al final, aunque tengo que ir a clase, es tipo, tengo que interrumpir esta conversación porque tengo que hacer esto otro. Sí. Entonces, por eso es que se hace bastante interesante. Sí. Entonces, eh, la usamos, como les digo, para poder introducir una idea distinta a lo que se está eh, mencionando, por decir así. En las oraciones, o sea, la oración sigue un, uy, perdón, la oración sigue un camino, pero esta, con Junghyun al final, le cambia todo el significado a lo que la oración venía siguiendo. O sea, aquí tenemos, ¿verdad? It's a big city, it's not too big. Sí, o sea, ustedes pueden pensar, quizá, que, que, la, que esta, esto, ese sentido de la última oración es negativo. O sea, porque básicamente a eso se da, ¿verdad? O sea, ustedes quizás querían vivir en una ciudad muy grande o quizás querían visitar una ciudad muy grande, pero la ciudad que visitaron no es muy grande. Pero si luego ponemos este do, o sea, y que se entiende como aunque, aunque es una ciudad grande, no es muy grande, se va a entender como una oración positiva, ¿sí? O sea, porque ustedes van a estar explicando básicamente que están eh, conformes, que aunque es grande la ciudad, no es muy grande, o sea, está bien para ustedes. Entonces, ese será el cambio, ¿verdad? que se genere. Do se usa para hacer eso, para poder generar un cambio al final. O sea, yo digo, por ejemplo, uh, I like cakes, but I'm on a diet, do. Sí. O sea, yo digo, me gustan los panes, los pasteles, pero estoy a dieta. Sí, o aunque estoy a dieta. O, o ahí digamos, si lo vamos a hacer así ya en traducción completa, aunque me gustan los pasteles Estoy a dieta, sí. Entonces esa sería la forma en la que se va a entender, ¿verdad? I like cakes, uh, but I'm on a diet, though. ¿Sí? I like cakes, I'm on a diet, though. O sea, me gustan los pasteles, aunque me gustan los pasteles, estoy en una dieta. También como, eh, si pudieron notar la utilicé en un punto como pero en el medio sí porque esa es otra de las posibles interpretaciones no es tan común que se use así, pero también se puede utilizar de esa forma como pero o sea yo puedo decir me gustan los pasteles pero estoy a dieta siempre utilizando el mismo to. Sí, siempre utilizando el mismo do, porque el do, como les digo, para lo que se usa es para cambiarle, verdad, el, el sentido a una oración. Si la oración iba de forma positiva, ustedes dicen do al final, entonces termina siendo eh, negativo. Si ustedes estaban diciendo algo negativo y usan do al final, termina siendo positivo. Entonces eso es solo como para para generar como esa duda y principalmente de donde se usa esta esta conjunción es en cuestiones literarias, o sea, esto no es algo muy común del día a día, no es como que ustedes todo el tiempo se van a encontrar, ¿verdad?, con este tipo de palabras, con este tipo de conjunciones, específicamente estas dos no se usan tan a menudo. Esta de acá, claro que sí, o sea, las que están en el medio, las que no generan tanta confusión, sí, pero estas son más como de ambientes formales, más como de ambientes, o sea, cosas, ¿verdad?, de, de, de literatura, entonces no es algo que ustedes van a estar viendo recurrentemente. The same with however. ¿sí? it's <coughs> sorry. It's a big city. It's not too big. However, <coughs> okay. El however al final eh, tiene un significado muy muy similar al de do. Eh, however por sí solo se entiende como por otro lado. Sí, por otro lado. Pero aquí vamos a entenderlo más que todo como eh, igual, ¿verdad? Aunque, sí, o también a pesar de, a pesar de, sí, a pesar de que, bueno, o a pesar de que, a pesar de que es una ciudad muy grande, no es muy grande. Esa sería la traducción cuando utilizamos el however. Y una vez más, este todavía llega... Un nivel más arriba, ¿verdad? En cuestiones de formalidad. O sea, el however es mucho más formal. However, digamos, es más común que se utilice en cuestiones de la realeza, en cuestiones políticas. Es muy común que se utilice en ese tipo de contextos. Pero no vamos a encontrarnos todo el tiempo, ¿verdad? Con una conversación con alguien en una tienda en inglés y que nos diga algo como esto. O sea, nos van a decir, por ejemplo, um, ¿qué sé yo? Cornflakes is on sale. It's about to expire, however. O sea, no, difícilmente, ¿verdad? O sea, puede ser más fácil que nos diga, Conflex is on sale, but it's about to expire. Sí. O sea, los, el, el Conflex está eh, en, en, en promoción, pero, ahí ya tenemos, ¿verdad? El pero, está a punto de vencer. No, difícilmente alguien nos diga algo como, como eso con el However. O sea, no nos vamos a encontrar a alguien, por ejemplo, que nos diga, um, The game was fun. Uh, I had to leave early, though. Sí, o sea, eso no es tan común, ¿verdad? O sea, el, el juego estuvo, aunque el juego estuvo divertido, me tuve que ir temprano. Entonces, no es súper común. Depende a veces sí también de la persona, porque, por ejemplo, en cuestiones más como de ciudad, es un poquito más común que se utilice el do. Si le soy sincero, el do sí se ve o se escucha, se usa. Como les digo, yo lo uso bastante a menudo, pero el however es más para niveles un poco más... Eh, Digamos políticos o como les decía anteriormente cosas muy muy formales, okay alguna duda con estas estas como les digo yo sé que pueden ser complejas, entiendo verdad que puedan tener dudas así que no sé alguna duda que tengan ahorita con las conjunctions y cómo utilizarlas eh, eh, sí me escucha yes, yes, yes. Ahora okay. sí ahora eh, sí we can use in those right but in the beginning can can I use. That? Yes, you can, but it's not too regular. Uh, for example, you can say, though it's a big city, it's not too big. However, it doesn't sound right. O sea, no suena tan correcto. ¿sí? O sea, no es algo que sea muy común. Y si, si les soy sincero, o sea, a pesar que la gramática del inglés no lo prohíbe, lo que sucede es que al usarla de esa forma, lo que de inmediato se va a dar cuenta la persona que los escuche es que ustedes utilizan una gramática distinta. O sea, que ustedes probablemente vienen de la gramática del español, porque están utilizando una palabra que originalmente en inglés se pone al final, al principio. O sea, como les digo, se puede, pero no es tan común. El however, por ejemplo, en textos, en libros, no sé si alguno de ustedes tenga, eh, digamos, gusto por leer eh, literatura en inglés, este sí es algo súper común. O sea, however, nevertheless, does y todo eso, es algo súper común que se utiliza al principio pero principalmente para, y, y, para introducir una idea distinta, ¿verdad? O sea, digamos que en, en el libro, en el párrafo anterior, se estaba mencionando alguna car característica negativa de algo y luego decimos, however, y damos la explicación de algo que sea positivo. O sea, porque estos ambos tienen casi que la misma, la misma función, ¿verdad? Que es, de cierta forma, desviar el significado de algo o desviar... La atención o la dirección que estaba siguiendo una idea. Entonces, however, si sí es súper común, al inicio de párrafos, de hecho, en, el, en las clases de, o sea, de inglés, así, o sea, de escritura, sí, academic writing y cosas como esas, se muestra, se enseña mucho, ¿verdad?, la utilización de ese tipo de palabras para poder introducir nuevas ideas, para poder hacer que los textos suenen mucho más profesionales, porque puedes utilizar, however, como les digo, es algo muy común de contextos muy, muy profesionales. Pero sí, se puede usar, pero no es tan común en una oración así sencilla, no sería bien visto. Ok, ¿Any other question? No, teacher. Ok. All right. So we have this conversation again. We're not going to be practicing right on. Only uh, I'm going to read it one time. We're going to clarify some of the things that we have in it. And then we're going to see or have two people, two of you guys practice the conversation. We're going to move on to the next topic. And after we cover that, we're going to come back to the conversation. So we have um, Thomas and Elena being part of it. Uh, the conversation should go as following. Can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the pyramid of the sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Okay, once again, can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to, to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Muy bien. Esa es la conversación ahora. Me gustaría tener a dos de ustedes, si se puede, um, para poder hacer la práctica de la misma. Okay, Jansi and Arnulfo, please go ahead whenever you guys are ready. Okay, then we're going to have Anna and Katya, Sí, ustedes eh, van a hacer la, los segundos. Okay, Jansi and Arnulfo. Okay, I'm going to start. Cool. Can you tell me a little about about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very inter interesting. It all sounds really exciting. Okay, very good. Thank you guys, thank you very much. Okay, Ana and uh era con quién se me olvidó? Um Katya, Ana and Katia, please. Okay. Uh, can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what a good time for this to visit? I think you can go anything, anytime. The weather is always nice. Oh, good. And um, what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Um, you shouldn't miss the pyramid, pyramid, pyramid of yes. the sun. It's very interesting. It's also really exciting. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Okay, Sophia, uh, I think you can do it with me if you will. So I'm going to start. Um, can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What's to like? Well, uh, what's a good time to visit? Oh, good. And what should I see there And what else It all sounds really exciting. Okay, very good. Thank you. Thank you very much, Aura.. Eh Bueno, este solamente, solamente es una introducción, ¿verdad?, para el tema siguiente, que es el tema de los modal verbs, ¿sí? Los verbos modales, que son una familia de verbos, una vez más, como les decía, o sea, al principio de este curso, se habla acerca de esos, como esos grupitos de palabras que um, son bastante, bastante importantes en el inglés. Ahora, antes de pasar a eso, solo quiero mencionar un par de situaciones de esta conversación. Tenemos aquí, por ejemplo, el anytime, ¿sí? Anytime. Cuando lo utilizamos junto, así como está el caso acá, se refiere a decir eh, en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier hora, ¿verdad? Anytime. Pero cuando ustedes lo hacen separado, anytime, ¿sí? Ahí se refiere a nada de tiempo. O sea, si ustedes, por ejemplo, le dicen a alguien, I don't have any time now. Sí, no tengo tiempo ahorita. O sea, estoy ocupado. I don't have any time. Entonces, separado es nada de tiempo. Junto es en cualquier momento. ¿Ok? De esas cositas a veces, ¿verdad? Que, que o sea, que pueden eh, generar problemas. Entonces, any time separado, nada de tiempo. Any time junto, en cualquier momento. Ahora, eh, esta palabra yo sé que puede ser compleja para algunos. Sí, el definitely, definitely, definitely. A ver, uh, jancy tell me. Sí, eso iba a preguntarle y, y que sí. Se... Okay, sí, esta definitely, sí, you should definitely, definitely, sí, definitivamente, definitely. Es una de las que también, verdad, se vuelve un poco compleja de pronunciar a la hora de enfrentarse con ellas, pero así lo tendríamos que decir, sí, definitely. A ver, lo voy a escribir por aquí. A veces hago esto. Eh, Ok, así sería, miren, definitely, o sea, si ustedes lo estuviesen como leyendo, digamos, en español, deberían leerlo como de esta forma, sí, definitely, definitely, y pues es, el significado de esta es definitivamente, ahora, la última, esta, eh, a ver, hay personas en Estados Unidos que dicen pyramid, sí, porque esta es una Y, y la Y cuando está siendo utilizada en esta forma, así como en el medio de una oración, generalmente, Suena como ay, pero uh, para este tipo de cuestiones, honestamente, yo les digo que en muchas ocasiones lo que se da es el acento también que uno genera. Eso es algo que muchas veces tenemos miedo, ¿verdad? De, um, no sé, de, de, cómo, de cómo vemos, cómo vivimos algunas cosas. Uh, por ejemplo, con eso del acento, hay muchas personas que siempre tienen miedo de que se les va a escuchar el acento, que no sé qué, no sé cuánto. Pero déjenme decirles que el acento no es algo malo. O sea, si su acento, por ejemplo, impide que ustedes se puedan comunicar porque pronuncian las cosas con el acento muy marcado, pueda que sí. Pero si ustedes pronuncian algunas cosas de forma distinta, eh, no es algo que sea raro, no es algo nuevo en el inglés. ¿okay? En español sí, en español es mucho más marcado, mucho más notable cuando alguien tiene acento. Pero en inglés, a pesar que sí es notado, eh, es algo normal, es algo que sí se da muy a menudo. Muchas personas de diferentes etnias, hablan inglés y lo hablan con acentos muy fuertes. Y o sea, debido a eso es que se acostumbra, ¿verdad? El oído a escuchar diferentes formas de pronunciar algunas palabras. Entonces, esta palabra, su, usualmente se dice pyramid, sí, pyramid, pero algunas personas dicen pyramid, pero lo más normal, lo más común que ustedes se podrán encontrar será pyramid, pyramid of the sun. Uh, y luego, pues, interesting, sí, esa es otra de las que a veces es complicada a la hora de pronunciarlo. Interesting, interesting. O sea, como si fuese solo esto, miren, esa E no suena así, interesting. Ok, o sea, esa, esa E que está ahí justo después de la T, básicamente la eliminamos en la pronunciación. Interesting. Muy bien, o sea, en lugar de decir, ¿verdad? Interesting, que es algo que a veces acostumbramos a hacer. So interesting. Nice. Bueno, vamos a la siguiente parte. En un momento regresamos a por esta conversación. Modal verbs. Aquí solamente tenemos dos de los que forman parte de ellos. Una vez más existe un mayor, una mayor cantidad. Sí, está por ejemplo eh, may, está también might, está también uh, must, sí, y podríamos mencionar dentro de estos a uh, uh, could. Así como estos hay otros dos, I think, creo que son dos más, pero Ok, may, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra may, es la más respetuosa de todas, ¿sí? May se utiliza para hablar acerca de posibilidades o básicamente cuando queremos pedir permiso de algo, ¿sí? May. Ahora, también, cuando les digo que se utiliza para posibilidades, es como, por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a alguien si les puede ayudar, may you help me o may I help you. Sí, o sea, puedo ayudarte, o sea, estoy pidiendo como el permiso, ¿verdad? O hablando acerca de la posibilidad, de la idea de que alguien me ayude a mí. Um, might se utiliza para cosas que son un poco más improbables o cosas que están fuera del control de propio o de terceros incluso, ¿sí? O sea, por ejemplo, si alguien me invita a una fiesta, pero yo sé que ese fin de semana de esa fiesta, también es el cumpleaños de mi abuela. Entonces, eh, pero yo escuché por ahí, ¿verdad? Que mis tíos se querían llevar a mi abuela a celebrar. Entonces, pero yo no tengo control sobre esa idea de mis tíos. Yo le puedo decir a la persona que me invitó a la fiesta, I might come, ¿sí? Podría venir, I might come. Si no, si ustedes, por ejemplo, son hijos que dependen de sus padres y que tienen que, o sea, pedir permiso, yo todavía lo hago. Entonces, o sea, no estoy criticando. Eh, pero si es así, lo mismo, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que, van a decir, I might be there, sí, I might be there, porque no depende de mí, depende de mi papá, depende de la persona a quien yo le tengo que solicitar el permiso. Así que Mike se utiliza en ese sentido, ¿verdad? Podría, o sea, con cosas que no están bajo mi control. Lo mismo es muy común que se utilice Mike con cuestiones que tienen que ver con el clima, porque pues igual no controlamos el clima. Así que... Eh, es muy común que ustedes escuchen, it might rain, it might be dry for a long time, it might not be summer often or soon, sorry, it might not be summer soon, um, winter might not end soon enough. Entonces, eh, might es muy comúnmente utilizado con ese tipo de cosas también, con cuestiones del clima, because we don't control it. Ok, then we have these two. Ahora me voy a mover a este porque este es importante para el ejemplo del must. Okay, should. What should I see there? Should es un modal verb que se utiliza muy comúnmente para hablar acerca de consejos, acerca de posibilidades. O sea, si alguien, por ejemplo, me dice a mí, "What should I see there?", es porque me está preguntando qué debería, o sea, qué debería ver, ¿verdad? Qué debería visitar en un lugar específico. Entonces, should es para que yo le pueda facilitar un consejo. Está, básicamente me está preguntando, ¿verdad? Por mi idea, por ajá, mi apreciación de las cosas. Entonces, si yo utilizo You should visit uh, the National Museum, le estoy dando la idea de que debería visitar el Museo Nacional. Pero aquí entra el caso de must. Cuando utilizamos must, es con un contexto muy distinto. Must es una obligación. No hay palabra en inglés que exija o que presente mayor responsabilidad y obligación que must. Sí. Por ejemplo, si a mí me dice mi jefe que debo entregar un reporte a las 3 de la tarde y si no, me va a correr porque ya no le entregué los reportes anteriormente, o sea, ya es como la última chance, en ese caso, yo digo, I must. Deliver this. ¿sí? O sea, debo entregarlo. A menos que ya no quiera trabajar. Si ya no quiero trabajar, pues ahí no, ¿verdad? Pero, o sea, si yo quiero mantener mi trabajo, then I must deliver that. I must deliver it by 3 p.m. Ahora, si es la primera vez, si es el primer reporte, entonces yo solamente digo, I should deliver this by 3 p.m. O sea, debería hacerlo, ¿verdad? Eh, hay diferencias, una pequeña diferencia. Debería con should y debo con must. ¿Sí? Entonces, must es una obligación total. Um, así que esa es como la forma en la que lo vamos a utilizar. Si alguien en algún momento a ustedes les dice must, o sea must se usa normalmente con personas que tienen autoridad sobre uno, autoridad ya sea de la familia, en el trabajo o cuestiones como esas. Pero must, como les digo, es un es un verbo bastante fuerte. Igual se usa muy a menudo en en like Signs, o sea, en, en, en letreros, ¿verdad? Como, eh, por ejemplo, el de no fumar, ¿sí? Must not smoke, o sea, porque es una obligación pública que no se debe fumar, ¿sí? No debes fumar. Entonces es muy común también. Um, en la carretera, o sea, must keep right, para los carros como grandes, ¿verdad? Must keep right, te debes mantener a la derecha. Porque si la policía te ve que vas a la izquierda, si estás obstruyendo el camino, que supuestamente es el camino rápido, then. You're going to get a fine, sí. Ayer les decía, verdad? Sí. You can get a fine. Pueden tener una multa. So, yeah. Must es para cosas que son una obligación, o sea, algo que sí se debe hacer. Should, o sea, digamos en una carretera, verdad? Um, the, uh, existen el los like big cars or trucks or buses must keep right. Um, minivans or, or family cars should keep in the center, sí. In fast cars should keep on the left. Entonces, esa es como una indicación, o sea, no es una obligación. La obligación es que los carros lentos se mantengan a la derecha. Los carros, o sea, familiares, los minivans, los carros así que son un poco más lentos, podrían, sí, mantenerse o deberían mantenerse en el centro y los carros rápidos deberían mantenerse en el carril de la izquierda. Entonces, Ahí se puede notar un poco, ¿verdad?, la diferencia que existe. O sea, no es una obligación que los carros lentos, o sea, sí, si familiares y todo, ¿verdad?, se mantengan en el carril de la izquierda, ni tampoco que se mantengan en el centro. Pueden ir en cualquiera. Pero si la policía en cualquier punto encuentra a un carro lento, un camión, un bus, en el en un carril central o en el carril izquierdo, ahí sí, ¿verdad? Se podría incurrir en una multa. So that's uh, the use for must. Okay, then another example we have we should is. El shouldn't, cuando decimos shouldn't, es no deberías. You shouldn't miss the nightlife in the city. Ahora, ¿por qué tenemos este ejemplo? Shouldn't miss. Ok, una vez más, ayer les decía, creo a ustedes, no me acuerdo, el menos por menos en matemáticas, ¿verdad? Nos da más, o sea, negativo y negativo nos da algo positivo. Aquí tenemos algo negativo como verbo y por eso mismo el should está de forma negativa. O sea, porque mis es perder, pero si yo digo shouldn't, significa no deberías. Entonces, no te deberías perder la vida nocturna en la ciudad. Así que por eso es que utilizamos a veces, ¿verdad? Esto. Claro, se puede utilizar shouldn't para cosas negativas. Claro que sí. O sea, yo le puedo decir a alguien, you shouldn't visit the National Museum. Si yo sé que en el Museo Nacional, ¿verdad? Eh, es. Un lugar feo es un lugar que a la persona no le va a gustar, entonces yo mejor le recomiendo, you shouldn't visit the National Museum. You shouldn't go to the, um, to the downtown park. O sea, no deberías ir al parque del centro, porque yo sé que no es un buen lugar, ¿verdad? Para poder estar. Así que shouldn't también se puede utilizar de forma negativa, pero si hay un, uh, un verbo negativo o que tiene connotación negativa y shouldn't está siendo utilizado, eso por lo general se va a entender como una oración. Positiva. Luego tenemos el can. The things we can do with can are very simple. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban en bachillerato que usualmente los profes enseñaban a decir, Can I go to the bathroom? O sea, era una frase muy común, ¿verdad? Que muchos profes querían que uno se memorizara siempre para pedir permiso para ir al baño. Aquellos que todavía hace poco salieron de bachillerato tal vez se acuerden todavía más. Eh, si no, estaba la otra. Can I come in? Pues déjenme decirles que eso estaba equivocado. ¿Sí? O sea, no se debe utilizar can para ese tipo de cosas. Para ese tipo de oraciones debería usarse may, porque ustedes están pidiendo permiso al profe. Si ¿Sí? deberían decir may I go to the bathroom, may I come in. Porque can se usa para las cosas para las cuales nosotros estamos capacitados, ¿sí? O sea, cosas que yo puedo hacer. Ahora, digamos, si yo pregunto, what can I do if I have the hiccups? ¿Sí? O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, yo sí puedo hacer porque yo estoy, estoy capacitado para hacer eso. Al menos estoy preguntando por cosas que solo podría hacer, o sea, sin necesidad de que alguien me ayude para curarme, ¿verdad? Ah, aquí, hiccups. ¿Qué son hiccups? ¿Alguien sabe qué son hiccups? ¿Alguna idea de qué significa de hiccups? Um, hipo. Exactamente, hiccups es hipo. Sí. So if you have the hiccups, you, ustedes tienen hipo. Muy bien. Entonces, what can I do if I have the hiccups? ¿Qué puedo hacer si tengo hipo? Aquí tenemos diferentes opciones. You can drink lots of water. O sea, esta es una cosa, ¿verdad? Que yo puedo hacer, que estoy capacitado para hacer. Puedo tomar un montón de agua. You can take some sugar. Ese sería otro ejemplo. O sea, puedo um, puedo tomar algo de um, de azúcar. O, o sea, consumir algo de azúcar y o sea de esa forma eh, se me puede quitar el hipo o sea son recomendaciones que alguien estaría capacitado para hacer porque pues o sea son cosas sencillas verdad no requieren de mayor asistencia de nadie más así que ahí tenemos algunos ahora could es similar a should sí could eh, se utiliza para hablar acerca de cosas que alguien podría hacer es también bastante relacionado con can Sí, porque, o sea, igual en algunos casos se entiende como el pasado del mismo can. O sea, cuando se habla como como se usa como verbo, en sí viene representando el pasado, ¿verdad? De de can. Pero cuando se usa como verbo modal, se, ha, se va a interpretar como podrías. O sea, como les decía, similar a la forma en la que se utilizam, utilizamos el should. Pero could es más como para cosas eh, que, si bien es cierto, tal vez están bajo nuestra capacidad dependen también un poco de alguien más o sea dependen tal vez de la situación digamos que uh, I want to say if you visit Mexico during the summer you could enjoy a nice watermelon sí o sea si visitas México durante el verano podrías disfrutar verdad eh, pues una rica sandía entonces, es una posibilidad, o sea, es algo que alguien podría hacer, pero que también depende de algo más. No está la dependencia tan grande como el caso de Mike, pero se acerca, ¿verdad? O sea, en el caso de Mike, como les digo, es porque completamente está fuera de sus manos lo que pueda suceder. Pero bueno, ¿alguna duda que tengamos de momento con estos model verbs? Como les digo, o sea, solo suponía que cubriera dos, pero pues me interesa, ¿verdad? Que conozcan a algunos de los demás. So ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O estamos listos para ir a la conversación? For me it's okay ok. Right. so I think. Teacher. ¿Y el could? Could. Lo acabo de decir. Se utiliza como podría, es similar a la forma en la que utilizamos Mike. O sea, Mike, ¿verdad? Viene siendo como algo que está fuera de nuestro control, pero could se usa con cosas que, si bien es cierto, dependen de alguien más, también. Eh, o sea, no son tan, tan imposibles. Sí, son cosas logrables. Que podemos hacer, pero que, o sea, en cierta forma también dependen, ¿verdad? De otra característica. Para eso podemos utilizar cult. Como les digo, cult para podrías. O podríamos, digamos. En el, en Thank cuestión... you. You're welcome. Ok, ya, espero que ya tengan la, la captura de la conversación. Ahorita voy a abrir los breakout rooms otra vez. Aquí sí les fallé con la promesa porque solo vamos a tener un par de minutos. Pero still, that's good, I think. So, um, Breaker rooms are going to be open now. You guys can start joining to have the practice. Solo que se los malde al grupo. Ahorita le voy a... Es que yo le tome captura, pero... aquí está. <laughs> Ahorita le comparto, compañera. Gracias. Permítame un momentito. Ah, aquí está. ¿La logra ver? Sí. Bueno, vale. eh, ¿quién va a iniciar? Podemos empezar nosotros si sí? quieres. No solo, solo. Dos. Vamos a ver. Podría ser un poquito más grande o acercado un poquito sí, casi más. Casi no se ve. Ah, sí, bien, así, así está Más. No. Ahí, ahí lo puedo ver ya. So, empezamos. where are you from, Carmen? I am from San Juan, Puerto Rico. Ah no 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 no! Perme, es uh -huh. uh -huh. okay. this is the one. Ah, this is. We are more mistaken. This is another. And what? Ah, there it is. That's it. I'm sorry, my <laughs> my error. Ah, there. Okay. Can you uh -huh. tell me a little about sure. Mexico City? Sure. I can what ¿Would you like to know? Ahora es. Hola. Sí, ahora sí. Sí. Ya. sí bueno. Sí. Uh -huh. No sé quién quiere comenzar conmigo. Comienzo yo, entonces. Okay. Can you tell me? Can you tell me al a little about mexico city sure i can what would you like to you know well what's a good time to visit i think you can go anytime to where see always in a second this oh good and what you what should a city there I see there. Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of the Fine Arts. And what, what else? Oh, you should miss the background of the song. It's very interesting. It all sounds really exciting. Very good. Bueno, <laughs> vale, ahora, la, eh, ¿quién más está además de nosotras? Eh, que sean dos de los compañeros que estén. Vale. Okay okay so i think that once again as i said um, yesterday i'm sorry guys because the um, the time for the breakout rooms was relatively short but still i hope you i mean I, I i was able to see many of you guys you were doing great um once again really sorry for only giving you those few minutes but for the next time i am honestly going to try my best to provide you with more time um, but for tonight, you guys have done a great job. Thank you, thank you very much for your um, dedication. And uh, well, I will be seeing you tomorrow. Remember, tomorrow we'll still have a class. So we'll be here tomorrow with a new question. And uh, yeah, for now, all I have to say is thank you guys very much for your attention and participation in tonight's class. I hope I will see you tomorrow again. So bye bye thank and have a good you. night. You're very See welcome. See you tomorrow. Thank Bye. you. Bye. Good night. Yeah.